Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas. Ay, y todos los que están en medio, bienvenidos una vez más a este su círculo de lectura, su programa favorito. Y estamos aquí grabando viernes para desearles a ustedes un gran día, o que haya sido un excelente día. Y acuérdense que todo pasa para que pase lo que tenga que pasar. Vamos a continuar leyendo el capítulo 4 de la tercera parte de la Revolución del Patín de Ayutla. Les recuerdo, para los que acaban de llegar, que estamos leyendo Juárez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma por Francisco Bulnes. Vamos en la tercera parte, la Revolución de Ayutla, capítulo 4. No. Sí. Capítulo 4, perdón. Es que ayer ya lo había grabado y luego me di cuenta que no había conectado el micrófono. Entonces, pues, y volvemos a empezar. Capítulo 4. Continúa el Juárez de los Nibelungos. Así que muchas gracias por venir y comencipiemos. Juárez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma por Francisco Bulnes. Tercera parte, la Revolución de Ayutla. Capítulo 4. Continúa el Juárez de los Nibelungos. Ahí viene el de la grúa. Ah, no es el tren. Más dañoso que el parasitismo de la prostitución social es el parasitismo de la prostitución política. Hay prostitución política cuando la adulación y la delación son grandes fuerzas de gobierno. Y este fenómeno se observa en los cesarismos y en las democracias latinas. La adulación y la delación exigen para su ejercicio completa falta de dignidad y gran depravación. Si es vergonzoso proveer de lumias los lupanares, es además vergonzoso, horrible, proveer el suelo extranjero de patriotas proscritos, los calabozos de hombres honrados, de miseria a las familias, de inocentes los caldazos, de ignorancia al pueblo, de lepra a la humanidad. El delator lucra con la tiranía, en consecuencia la extiende, la enardece, la excita, la incendia. Su prosperidad se mide siniestramente por el número de sus víctimas. El lucro con la adoración y la delación lo ejercen naturalmente los individuos naufragados en algún lodo flojo y nauseabundo. Por lo tanto sirven en esta clase los pagadores del falcados, los abogados viciosos sin clientela, los militares secularizados, los agiotistas tronados, los seminaristas lúbricos, los empleados públicos despedidos, los dependientes de comercio rateros, los estudiantes destripados, los luchistas, estafadores, los taguares desmontados, los poetas silbados, los literatos sin editor ni público, los periodistas de chantaje. A toda esta basura la aglutina la envidia, los rencores insaciables de los que solo han recibido de la sociedad el agravio de ser su vergüenza. La ambición sin mérito, sin fuerzas sanas, de presente desesperado y porvenir de jurado criminal. Se refugia en la política cuando esta soberana tiene por brazos la adulación y la delación. Cuando el tirano es individual, el grupo delator y adulador hambriento se esparce en el servilismo. Se oye en la prensa gobiernista: todo el que no baja los ojos es un levantisco. El que algo censura es un traidor a la patria, porque el gobierno representa a la nación, y desprestigiar el primero es mancillar a la segunda. El que guarda silencio es un sospechoso. El que no quema cohetes es un conspirador. El que no adora, un regicida. Si el tirano es la plebe, entonces la clase delator anuncia que todos los gobernantes son ladrones, que todos enriquecen con el sudor del pueblo, que todos traicionan al pueblo, que todos los males del pueblo vienen del gobierno, que la insurrección es necesaria todos los días, hora por hora, minuto por minuto, que toda rebelión es heroica, que todo el mundo debe cambiar el arado por el fusil y lanzarse a la lucha. El pueblo entonces no necesita de la severa tutela paternal de una mano de fierro. Es un león que debe sacudir su melena constantemente y castigar sin piedad, por supuesto, moviendo la melena, a todos sus enemigos, que son precisamente los enemigos del delator, los que nada le compran,
ni su espalda, ni su espada de braví, ni su arenga de barrio, ni su editorial de club, ni su perseveridad de reptil. ¿Ven la importancia de leer, amigos? ¿O no la comprenden? Coméntenme y les explico. En México hemos visto este pardo grupo de Corte de los Milagros rodear a Hidalgo, perdón, excitarle a la crueldad, a la confiscación, a venganzas gigantescas y salvajes, a despilfarros en empleos pomposos y extravagantes, grandes caudales, a descuidar la guerra, a hacer de la independencia una causa deforme, agresiva, sospechosa, terrible, convirtiéndola no en un derecho, sino en una racia de berberiscos, sobre todo el pasado de sus coliseos, sus templos, sus cúpulas, sus virtudes, sus costumbres, sus vicios, sus supersticiones, sus creencias y sus deberes. Morelos, verdadero genio político, dio un puntapié al parasitino de la prostitución política y su muerte se debe a no haberlo exterminado completamente. Ese mismo grupo aclama a Iturbide, lo lame como los nubios a sus divinidades, y cuando ya no ruedan los doblones, lo execra y lo asesinan. El grupo impulsa al débil guerrero a que se manche con el cuartelazo de la cordada, que termina con el omnioso saqueo del Parián, para obligarlo después a que manche su administración, su credo público, a su patria con las leyes de expulsión de los españoles, imitando una república que se decía regeneradora, justiciera y liberal, a la monarquía española en su peor época de tinieblas, cuando decidió expulsar a judíos y a moros. En España, ese acto, que no se ha cansado de reprobar la humanidad, se debió a un sentimiento religioso feroz, pero sincero, mientras que la expulsión de los españoles en México se debió a la envidia, al rencor inextinguible, al odio en contradicción con los principios, a venganzas frías y tenebrosas, a sentimientos bajos emanados de aspiraciones culpables. Esas leyes fueron aplicadas con crueldad, con desigualdad, con favoritismo, con rapacidad y con cobardía. Después, el grupo famélico y caníbal agencia el alfanje del pretoriano Bustamante para deshacerse de Guerrero, a quien declara imbécil con certificado de mediocre. Perdón, a quien declara imbécil con certificado de médicos. Y por medio de un decreto del Congreso, Bustamante, dirigido por Alamán, emplea un grupo escoria en la activa delación, que hace rechinar los patíbulos con el peso de numerosas víctimas. Enseguida, el grupo aclama a Santa Ana, le da por su juego reformista al honrado e inmaculado Gómez Farías, para abandonarlo después, y suplica a Santa Ana establezca el santo oficio laico para los reformistas. O sea, vato, los que piensen que yo soy ácido al expresarme y crítico al decir las cosas, no conocían a Bulnes, vea, güey. Me queda claro, yo no lo conocía, güey. La neta, yo soy así porque sí era, pero se acaba de convertir en mi autor favorito. Es como la tercera vez que lo ligo en este libro. Nada más ve la cantidad de separadores que llevo y ya lo rompí. Santa Ana, desprestigiado por su cobardía de Texas, debió de haber desaparecido de la política de su patria, salvándola así de grandes desgracias. Pero el grupo insurgente, feroz con Hidalgo, imperialista con Iturbide, demagogo con Guerrero, esbirro con Bustamante, socialista con Gómez Farías, reaccionario clerical con Santa Ana, se encargará de la rehabilitación, de lo que es más útil, un verdadero condoitero, siempre a la disposición de la venalidad, del atropello, de la inmoralidad, de la bestialidad gubernamental. El terrible grupo, raíz pivotante del pretorianismo, practicaba el procedimiento añejo clásico y poco variado. Si no existía en disponibilidad un buen prefecto del pretorio, escogía algún general, lo más ambicioso posible. Frotaba su amor propio con cantártidas, flagelaba su ambición con las más pérfidas ortigas, le hacía sentir la ingratitud del gobierno con desaires continuos, la envidia del César, sus designios para hacerlo desaparecer, lo inminente de ciertos peligros propios de todos los Borgia, la necesidad de saltar las trancas,
de lanzarse a la arena, de hacer ver quién era y a lo mucho que valía. Si el gobierno que se trataba de derrocar llegaba a la etiqueta liberal, era preciso proclamarse sostenedor del orden y de las garantías, protector de la sociedad, apoyo de los sagrados intereses sociales, paladín de nuestra santa religión. Si el gobierno enemigo era conservador, el pronunciamiento tenía por objeto acabar con el centralismo, demoler la tiranía, libertar a los pueblos, reconocerle su soberanía, acatar su voluntad, salvar a la patria de la abyección. Por supuesto que no se acompañaba al restaurador o al libertador al combate. Si era fusilado, el grupo Granuja elogiaba la energía del gobierno, su fe en el principio de autoridad, sus esfuerzos por la estabilidad social y el imperio de la ley. Si el triunfo coronaba el cuartelazo, dos o tres días antes de la entrada del héroe a la capital, se abría la suscripción para el regalo de la espada heroica. Y el grupo declaraba que a él se le debía todo, que sus servicios eran eminentes y que habían sido muy amargos los días de prueba, pero que en fin la patria lo exigía. Una vez que el grupo traicionó a Santa Ana en 1844, su disgusto fue inmenso al encontrar que habían subido al poder los moderados que no estimaban la adulación ni la delación. Déjenme buscar qué es delación. Supongo que tiene que ver algo con el tema de... Me voy a conseguir un diccionario porque se va a ver más fresh que abramos un diccionario que estos pinches herramientas piteras, espejos. Adulación y delación. Define delación. Diccionario prehispánico jurídico. Llamamiento a aceptar una herencia. En las fases del fenómeno sucesorio, tránsito del patrimonio del causante al heredero, se parte de la apertura de la sucesión, momento inicial producido por la muerte del causante. Se sigue por la vocación a la herencia, como llamamiento abstracto y general de todos los posibles herederos, testados o intestados, y se llega a la delación, ofrecimiento de la herencia al heredero, que da lugar a un derecho subjetivo, ius delationis, que faculta la adquisición por la aceptación. Número 2. Revelación de datos que permiten identificar al culpable. Ok, muchas gracias. La verdad, si alguna vez tienen que buscar, para acabar este aprendiz cultural rápido, si alguna vez tienen que buscar una palabra que no entiendan, busquen los diccionarios jurídicos. Porque si no sabían, los abogángsters hablan en un lenguaje que es el mismo en el que están escritos las leyes, y nosotros, el vulgo, hablamos en otro. Y nuestros diccionarios son diferentes, mis ñeros, pónganse gavers. Entonces, después de saber el significado de delación, que no estimaban la adulación ni la delación, porque no eran tiranos, y eran bastante escépticos en cuanto a la democracia. Tampoco buscó el apoyo del pueblo imaginario, de que disponía el mismo grupo, cuando le tocaba el papel de demagogo. El disgusto tuvo muy grandes consecuencias. El grupo se declaró patriota bélico y logró inflamar a la nación sensible para declarar la guerra a los Estados Unidos. El gobierno moderado vio en la guerra la vergüenza, el gran desmembramiento territorial, la gran catástrofe. Fue declarado traidor y el pretoriano Paredes, en vez de ir a atacar a los norteamericanos, dio media vuelta para atacar a su propio gobierno, cuando la primera prueba de su deseo ardiente de batir, dando la primera prueba de su deseo ardiente de batir al invasor extranjero. Resultó que Paredes era monarquista y no quería grupo que lo dominara. Y además, aunque pretoriano, era honrado a carta cabal. Y no quiso malgastar ni un centavo de lo que le había dado en calidad de préstamo el clero para emprender la guerra. Era pues preciso un nuevo cuartelazo para derrocar a Paredes, y se acudió a Santa Ana, que era generoso para el ejército y algo para los aduladores. La revolución libertadora de 1846 triunfó. Fíjense que en este espacio entre el capítulo, ¿no?, como entre ideas, sí me gustaría que pensemos esta parte del estado profundo, ¿no? Los gringos le dicen deep state
Y es esta parte de la industria privada que controla el gobierno. En México también existe. Hay varios nombres, hay varios grupos. Y cómo siempre se han beneficiado de apoyar los dos lados de la pelea, güey. Una vez más, como siempre dice el pinche necio de Barbitos, güey. La razón por la cual dividieron a criollos de naturales era para hacer el país mucho más manejable. Imagínate, güey, la capacidad del mexicano natural y el conocimiento del mexicano natural, güey, de la mano del criollo. Tú nada más piénsalo, güey. El mexicano de campo y el mexicano de ciudad, juntos, pensando lo mismo. Bueno, a lo mejor no pensando lo mismo, güey, pero yendo tras los mismos ideales, siendo una unidad, no siendo diferentes, siendo todos lo mismo, porque la temporalidad ya nos pasó. ¿No? Ya no nos tocó decidir y muchas de las cosas definen dónde naces. Entonces, ¿por qué no empezamos a establecer un tercer grupo, güey? Dijera mi padrino Marx, el pueblo. Y en el momento en el que nosotros, como pueblo de México, nos identifiquemos como eso y no como los de aquí, los de allá, los de arriba, los de abajo, los de en medio, los güeros, los morenos, los más oscuros. Cuando nos quitemos de toda esa mierda y decidamos ser una sola cosa, van a ver cómo estos otros dos grupos de poder que se pelean mi país, el mejor país del mundo, les van a faltar manos, miñero. Una vez presentado el grupo gastrólata de gran papel, que tan gran papel hace en nuestra historia, ya es posible explicar bien el célebre pronunciamiento de los polcos y el lugar que le corresponde a cada facción. Debo advertir que el despreciable grupo gastrólatra jamás ha constituido por sí mismo facción o partido político en nuestro país, pero ha deshonrado a todos, al grado de que serios historiadores afirman que en México jamás ha habido un hombre siquiera de principios fijos, digno de inspirar alguna confianza. Frente a las facciones liberal, moderada y conservadora, siempre ha habido un grupo a veces grandioso de hombres eminentes capaces de colocarse sin desmerecer al lado de los más honorables y brillantes políticos europeos. Mas esos hombres, después de luchar contra la masa de gastrólatras, han acabado por perecer o por considerar imposible toda clase de instituciones que no sea una dictadura hábil y enérgica, que sepa reducirlos a lacayos o a cortesanos desprovistos del savoir vivre aristocrático propio de la especie en las monarquías europeas. El saber vivir. La leyenda del pronunciamiento de los polcos no es la leyenda de los siglos. Es una leyenda sencilla, verosímil, inocente, corta, fácil de tragar como un granulillo disométrico, dosimétrico. Voy a presentarla en los términos en que se inculca la niñez desvalida de verdad en las escuelas públicas y en muchas privadas. La Revolución Liberal de 1846 triunfó. El general Santa Anna fue designado para partir como un león contra los norteamericanos, llevado por Merelna a los laureles de Tampico, de Veracruz, de Texas. El vicepresidente Gómez Farías, al frente del gran Partido Rojo y por su orden, determinó consumar la reforma y al mismo tiempo hacerse de cuantiosos recursos para hacer morder el polvo a los norteamericanos. El clero, sin patriotismo, avaro sórdido, empedernido conspirador, qué raro, se opuso. Corrompió a parte de la Guardia Nacional y, apoyado por conservadores y moderados, hombres sin fe, sin principios, sin espíritu de sacrificio, sin patriotismo, sin decencia, hizo estallar en la capital el pronunciamiento llamado de los polcos, o sea, de los catrines de la ciudad. Denominados polcos porque bailaban polca, cometiendo el crimen de traición a la patria, pues el pronunciamiento tuvo lugar con las armas en la mano, en servicio activo de campaña, y al frente del enemigo extranjero ya vencedor, en varios lamentables combates del ejército permanente. El gran ejército rojo. Perdón, no me vayan a confundir con comunista. El gran Partido Rojo hubiera pulverizado a los culpables, pero pensó antes en la patria
y no quiso que el invasor viera derramar sangre mexicana por armas que solo a él debían herirlo. En consecuencia, se sometió al arbitraje de Santa Ana, quien, faltando como siempre al más sagrado, dio la razón al clero y se convirtió en su omnioso instrumento. El pronunciamiento de los polcos pone de manifiesto toda la gloria del gran partido rojo y todas sus mentiras. Yo creo que creer que Santana fue un buen presidente es creer en Santa Claus, güey. O sea, así, o sea, creer que Santana hizo un buen trabajo en cualquiera de sus dos o tres partidas de presidencia es como creer en Santa Claus, güey. La neta, o en el sueño americano, güey. O en alguna de esas estupideces así, mira. Que te chupes el dedo, güey. La primera mentira legendaria es que en 1847 no existía en México un partido rojo. Y como se verá, lo que existía es una camarilla roja, marcadamente demagógica, tendiendo socialista. Como todos los países que te dicen que son comunistas. Comunismo implica que no haya gobierno. En este tiempo, 1845 al 46, dice un rojo de 1861. Esa parte está medio confusa, ¿no? O sea, ¿cómo en el tiempo del 45 al 46 puede decir un rojo del 61? Don Ignacio Manuel Altamirano, los liberales más exaltados de la República, los enemigos más audaces del centralismo y del clero, apenas se atrevían a pensar en el establecimiento de la Constitución del 24, mirándola como la única panacea de los males públicos. Por eso Ramírez, don Ignacio, estaba solo e iba a luchar contra aquellos que podía suponerse eran sus correligionarios. Los avanzados iban a creerlo un soñador. Los moderados iban a ser tan enemigos suyos como los mismos clericales. Ignacio de Altamirano, biografía de Ignacio Ramírez. ¿Qué diferencia había, pues, entre avanzados y moderados? Don Melchor Ocampo, dignísimo gobernador del estado de Michoacán, en 1847, liberal muy avanzado, que jamás pasó por moderado, satisface la necesidad de que sepamos la diferencia de avanzados y moderados en 1847 y aún después, hasta 1855. El señor Común Fort, dice Ocampo, me calificaba de puro, y yo me abstuve de hacer toda calificación de su persona. Hasta ese día, 1855, yo había visto con suma indiferencia esa subdivisión del Partido Liberal, considerándola por mis reminiscencias, fundada más bien en afecciones personales a los señores Pedraza y Gómez Farías, que no en los ligeros tintes que los que creí los separaban. Había, sí, creído distinguir, aunque de un modo vago, que aquellos eran sí más activos y más impacientes, más cándidos, más atolondrados, mientras que los otros eran sí más cuerdos y más mañosos, más negligentes y tímidos, pero nunca había profundizado estas observaciones. Como se vería en el capítulo intitulado La Constitución y los Constituyentes, la diferencia entre moderados y progresistas era la existente entre católicos realistas y católicos liberales, católicos regalistas, perdón, y católicos liberales. Tal era la diferencia en 1857, pero 10 años antes, como lo pruebo en este capítulo, la diferencia era imperceptible o nula en principios y aún vaga en procedimientos, como lo afirma don Melchor Ocampo. Si hubiera habido un partido rojo en 1847, al que Gómez Farías debía su elevación a la presidencia de la República, es evidente que el ministerio de Gómez Farías hubiera sido rojo, como lo exigía el sistema parlamentario que se procuraba practicar. Don Valentín Gómez Farías, en calidad de vicepresidente y por ausencia del presidente general, don Antonio López de Santa Anna, tomó posesión de la presidencia de la República el 23 de diciembre de 1846 y nombró ministros. De Relaciones, don José Fernando Ramírez. De Hacienda, don Pedro Subieta, nombrado el 26 de diciembre de 1846. De Guerra, general don Valentín Canalizo, porque no tiene acento. De Justicia, quedó encargado el oficial mayor segundo, don José María Durán. Este ministerio era de moderados. Ramírez y Subieta, y un partidario personalista e incondicional del general Santa Anna, como lo era don Valentín Canalizo.
No es posible ver rojos en el ministerio parlamentario, y sin rojos en el ministerio, no era posible que don Valentín se hubiera puesto a la cabeza del Partido Rojo, que, como he dicho, no existía. Santa Anna había recomendado con insistencia y autoridad a Gómez Farías que hiciera todo lo posible por obtener recursos y que a la mayor brevedad se los enviara a San Luis Potosí, donde se organizaba el ejército que debía resistir el nuevo empuje del invasor norteamericano, sin cesar, victorioso. El gobierno se hallaba en la mayor indigencia. Sus mejores rentas, las de la aduana de Veracruz, se habían perdido por el bloqueo de la escuadra americana. El clero había hecho préstamos de consideración, y bien que no pudiera o no quisiera proporcionar al gobierno más dinero, el ejército defensor del país tenía que disolverse, por falta absoluta de medios de subsistencia y de combate, o el gobierno tenía que apelar a su último recurso, imponer al clero una fuerte contribución realizada con la venta de sus bienes raíces. Si, como era de esperarse, el clero no entregaba el correspondiente numerario, el proyecto era patriótico, justo, irreprochable, en el terreno legal y en el religioso, nada tenía de hostil al dogma, a la religión, a la persona moral del clero. Imponer contribuciones al clero, aún en tiempos normales, era la facultad del soberano reconocida en el derecho regalista. Imponer, en época de angustia pública y para la defensa nacional, una contribución al clero era un deber ineludible del gobierno, cuya resolución debía de ser a todo trance sostener al ejército nacional. Si la iglesia se hubiera separado de Roma y hubiera sido una iglesia mexicana, católica si quieres, pero mexicana, otro gallo nos hubiera cantado. Pero juzgada la medida desde el punto de vista económico, era un desmesurado desatino. En efecto, si el clero estaba dispuesto a dar dinero voluntariamente, no había necesidad de apelar a la ley. El clero mexicano no reconocía autoridad del Estado para imponerle contribuciones, llegando hasta desmoralizar o desamortizar sus bienes raíces, y bastaba que el Estado pretendiera violar sus inmunidades para que ante la nación que lo apoyaba rechazase la pretensión del Estado, aun cuando quisiera dar el dinero para el ejército. La contribución envilecía su inviolabilidad ante los católicos. El préstamo voluntario la respetaba. Pinches católicos, güey. La neta, no sé cómo con crucificar a un cabrón pudieron tener tanto poder en el mundo, güey. La neta. Ahí está la clave, miñeros. Para el que se quiera dañar del mundo, ya saben. Solo hay que crucificar a un güey. Nada más. Bueno, y matar a todos los que no piensen como tú. Es torpe dar una ley cuando antes de expedirla se ve evidentemente impracticable. Al imponer al clero una contribución de 15 o 20 millones de pesos, no había medio de hacerla posible, ni con un millón de bayonetas. Si el clero tenía los millones en numerario, sencillo le era ocultarlos, y el legislador estaba seguro de ello. Cuando ordenó realizar la contribución, autorizando al Ejecutivo a que vendiese bienes raíces eclesiásticos hasta por 15 millones de pesos, ¿quién podía comprar los bienes al contado o al corto plazo por su valor nominal? Nadie, porque siendo bienes ofrecidos por un gobierno sin estabilidad, como no la había tenido gobierno alguno, ni podía tenerla, al triunfar el partido opuesto, el clero desconocería la venta, y el comprador perdería el dinero, precio de la finca, sus réditos, costas, daños y prejuicios. Las mismas razones existían para que no hubiera persona que admitiera prestar con garantía de hipoteca. Quedaba un recurso: ordenar a los inquilinos de las casas del clero que entregaran las rentas al gobierno, dejando a un lado la resistencia de los inquilinos por sus creencias religiosas fanáticas y por su profunda miseria. Bastaba al clero extender a sus inquilinos recibos falsos por un año de arrendamiento antes de que comenzara a surtir efecto la ley para burlarse del gobierno. La cuestión era peor, vista por el lado político. No obstante que en México en 1847 el estudio de la economía política era tan desconocido como el sánscrito por nuestros hombres públicos más sonoros, el error de creer que podían obtener dinero de la iglesia contra su voluntad era tan grande que no se explica cómo un hombre de tan alta inteligencia, de don Fernando Ramírez,
pudo basar en él la solución del grave problema de la defensa nacional. A menos, y lo que es muy posible, haya tenido en cuenta un grande resonante hecho. El concepto exageradísimo que en 1847 teníamos de nuestro patriotismo. Si la vanidad insensata que ha caracterizado nuestros sentimientos, evolucionando hasta ser la primera de nuestras costumbres, la guerra con los Estados Unidos, no hubiera tenido lugar y habríamos seguido los inteligente y verdaderamente patriótica idea de los moderados. Estos consideraban que la guerra con los norteamericanos no sería desastrosa en vista de la superioridad de su número, material de guerra y recursos de todas clases. Pero también creían, como el vulgo, que México estaba destinado a hacer olvidar al mundo las grandes tragedias patrióticas de Troya y Numancia. Nadie quería fijarse en los tristes acontecimientos de Texas en 1836. Una nación patriótica de 8 millones de habitantes solo pudo mandar a Texas 6.000 hombres. Y el gobierno solo pudo obtener 400.000 pesos de la usura de dos agiotistas españoles para emprender la campaña. 10 años habíamos tenido de plazo para intentar la reocupación de Texas, y los habíamos empleado en guerras civiles, juegos asquerosos de ambiciones, reyertas de jinízaros ebrios y recriminaciones de verduleras. ¿A poco ya te habían dicho eso, Tiñero? Que tuvimos 10 años para reconquistar Texas. Y déjenme apuntar porque me gusta mucho la historia y eso de los asedios y las espadas. Y no ubico cuál es Numancia, güey. Al rato platiquemos este libro. Pero como todos los vanidosos, nos sucedía que en un momento olvidan todas sus debilidades y solo tienen presentes sus proezas, reales o imaginarias. No se necesitaba que en 1847 hubiéramos sido los boeros de 1902 o los japoneses de 1905. Un mediano patriotismo hubiera bastado para que la nación, en masa, se hubiera puesto del lado del gobierno, cuando éste, para salvar a la patria, imponía a la iglesia una contribución equivalente a menos de la décima parte de sus inmensos bienes y raíces. La historia enseñaba que en casos menos angustiosos, pueblos europeos más seriamente católicos que el mexicano habían dicho a la iglesia: la patria sobre todo, la patria lo que es, la patria sobre lo que no es la religión, sino la corrupción de la religión, como sus inmensas riquezas. Y habían añadido, por último, si es necesario, primero patria que religión. Era, como ya lo cité, la gloriosa divisa de los venecianos. Venecianos antes que cristianos. Y es que al final la cristiandad era lo que trataba de hacer, güey. Quitarte como tu... arrancarte tu raíz para atiborrarte de crucificado y culpa y golpes de pecho y... pura pinche mamada. Esta gran mancha de inclinarse ante el egoísmo del clero, antes que satisfacer el sentimiento patriótico, no ensució a todos los mexicanos. Los hubo que, siendo católicos sinceros y decididos, hicieran su deber. Y de estos fueron los ministros como don Fernando Ramírez y don Pedro Zubieta, y el general Canalizó. Y de estos fueron los que formaron la mayoría de la Cámara. Los católicos también pueden salvar a su patria. Para ello no sé si necesitaba ser rojo, ni azul, ni amarillo. Bastaba ser hombre, aun cuando fuera bárbaro, para saber defender su nacionalidad. Es evidente que si todos los partidos o facciones, representando siguiendo el impulso nacional, hubieran manifestado su apoyo decidido al gobierno en la cuestión de la contribución al clero, se habrían encontrado compradores para los bienes raíces de la iglesia, teniendo la venta la verdadera sanción nacional. Nada importaba la inestabilidad de los gobiernos, porque cualquiera que fuesen, los sucesores de Gómez Farías, todos habrían respetado las ventas efectuadas. Y al final, piénsalo, güey. La iglesia es de Roma, es un invasor. ¿Por qué le importaría que venga otro invasor, güey? Probablemente hasta se pusieron de acuerdo y por eso empezaron la revolución de los polcos, güey. ¿O ustedes qué piensan? ¿Que en la guerra solo se pelean los ejércitos? No sean güeyes, güey. O sea, es económica. ¿Cómo se llama la otra madre? De intercambio. Evidentemente bélica, social, propaganda, güey. Atacan todo al mismo tiempo. O sea,
Despierta, papi. Despierta, chula. ¿O quieres que te dé un beso? Es preciso ser justos con todo el mundo. Hablemos de la actitud de la iglesia. Al ser expulsado Paredes de la presidencia el 4 de agosto de 1846 por los pretorianos que aclamaban al general Santa Anna, dejó en la Tesorería General de la Nación la suma de 700 mil pesos en dinero en efectivo. De esta suma, solo llegaron 28 mil pesos al ejército mexicano, que debilitado por la miseria, se encontraba al frente del invasor. El resto del dinero había volado. Y no era dinero de papel como el de ahorita, que no sirve para ni madres. A lo mejor ni para limpiarte el culo ahora que son de plástico. No, güey. Eran monedas de plata, papacito chulo. Nuestro dinero valía. Era de plata, güey. Entonces, imagínate. No somos nada, güey. ¿Para dónde? Para todas partes, menos para las atenciones de los pocos que se sacrificaban por el país. Había volado principalmente para el sostenimiento de la voracidad del grupo pretoriano, castrólatra civil y militar. Era el primer objeto que había tenido la revolución proclamada en Guadalajara y consumada en la Ciudadela. De pronto, Santa Anna se halló gastado casi en su totalidad el millón de pesos de los bienes eclesiásticos que había proporcionado Paredes. Roa Bárcena, recuerdos de la invasión norteamericana. Entonces, se dieron pagas de marcha a todos los cuerpos y a todos los oficiales y jefes, para que pocos días después volasen a la Ciudadela a proclamar una nueva revolución, auxiliados con los recursos mismos que debían servirles para marchar a Monterrey a partirse con los norteamericanos, y con la esperanza de lucro en la nueva revuelta. Lo de la Ciudadela vino por fin a consumir los productos del préstamo del clero, porque una vez triunfante se echó mano del dinero destinado a la guerra nacional para cubrir los gastos de la revolución, manejos infames a los que se debe en gran parte el éxito desgraciado de nuestra contienda con el norte. Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos, escritos por don Ramón Alcaraz, don Alejo Barreiro, don José María Castillo, don Félix Escalante, don José María Iglesias, don Manuel Muñoz, don Ignacio Ramírez, don Napoleón Saborío, don Francisco Chiafino, don Francisco Segura, don Pablo Torrescano, don Francisco Urquidi y don Guillermo Prieto. Página 68. Se me señalará que don Valentín Gómez Farías era de honradez acrisolada. Igual honradez tenía don Guadalupe Victoria. Y sin embargo, los dos cuantiosos préstamos que en 1824 nos hizo Inglaterra fueron vergonzosamente dilapidados. Igual honradez tenía Juárez, y no obstante, bajo su administración, los bienes del clero fueron derrochados, no por la ley, sino por el famelismo, el fraude, el favoritismo, la mala administración, el peculado, las operaciones abominables de agio. No basta que el gobierno sea honrado, necesita comprender a su círculo, a sus amigos, a sus aduladores, a sus espectadores, a la turba que lo rodea, para no dejarse envolver, dominar, aplastar. Gómez Farías era un hombre enérgico. Su gran debilidad no estaba en la voluntad, sino en su imaginación. Gómez Farías creía que la falange gastrolática que se había erigido en su partido, y que no era ciertamente el Partido Liberal, que siempre ha tenido hombres eminentes en una probidad exquisita, sino la infamia de todos los partidos, y que al lado de Gómez Farías no era más que una brosa social pintarrajeada de demagogia, representaba al pueblo, a ese pueblo de interna mágica que cautiva a los hombres educados metafísicamente. Gómez Farías incurría el error funesto de confundir al canalla con su hambre de rata de albañal, con sus uñas enlatadas, y acaracoladas, con su lenguaje de pasquín, con su aliento de mezcal, con su envidia de ramera cesante. Neta, tiene una forma bien bonita de insultar a este vato, güey. Con su lenguaje de pasquín, con su aliento de mezcal, con su envidia de ramera cesante, con su ambición de destruir, violar, aniquilar todo lo que sobre ella se levanta, y la desprecia por fisiológica necesidad, con la democracia,
Ese mismo fue el error de Hidalgo, de Victoria, de Guerrero, del Juárez de 1861 al 63, de González Ortega durante toda su vida política. En cambio, Ocampo no se dejaba rozar por ella y le fruncía el ceño, y degollado la repelía con asco y resolución. Pobre del gobernante que deja que la brosa se le acerque. La sociedad entera lo rechaza, hasta la misma plebe. Al mismo lépero disgusta que la política se identifique con el chivitril, chiribitil, y que huela patio de comisaría, de policía, puercos. El gorro frigio, escarlata, mugriento, sirviendo de cofre de raterías y de vaso de bacanales de figón, no lo soporta ni en la cabeza, ni sobre la mesa de la autoridad, ninguna clase de nación. En los Estados Unidos hay libertad, hay democracia, hay prosperidad, hay igualdad, hay grandeza, pero no hay gorro frigio. Los presidentes norteamericanos no gustan de introducir en la Constitución el carnaval de todos los vicios. ¡Ay, cosita de mi vida, güey! ¿Cómo se veía que no sabían ni qué pedo con los gringos, ¿verdad? Todo esto que escribió, lo escribió mientras Estados Unidos tenía una economía esclavista. ¡Ay, nomás! Toda la sociedad de 1846 reconocía en Farías al hombre más honrado de México, al liberal más desinteresado, al apóstol más leal con su partido, con su causa, con su propia conciencia. La sociedad reconocía en Farías eminentes virtudes privadas, sociales, políticas, humanitarias. Y sin embargo, su elevación al poder causaba alarma, pavor, desesperación al pueblo sano y aún a los liberales serios, pensadores, estadistas. Los redactores de los apuntes para la historia de la guerra entre México y de los Estados Unidos. Y entre los que se encuentra, el gran apóstol reformista, don Ignacio Ramírez, afirman. Ya hemos dicho que desde que el Congreso nombró presidente de la República al general Santa Anna y vicepresidente a don Valentín Gómez Farías, el disgusto fue casi universal. En obsequio de la verdad debemos decir que el nombramiento del general Santa Anna no fue tan mal recibido, de donde se infiere que el de Gómez Farías fue el que causó disgusto casi universal. El disgusto casi universal por la subida al poder de don Valentín Gómez Farías era justificado. Hay dos modos de reformar: predicando y convenciendo, método democrático, y degollando y oprimiendo, método mahometano. Cuando un pueblo es incapaz de gobernarse a sí mismo, debe disolverse o ser gobernado despóticamente por una oligarquía o por un hombre. En este caso, el gobierno puede tener lugar en beneficio exclusivo de la clase u hombre gobernante, en beneficio exclusivo del pueblo, en beneficio de ambos. Los pueblos incapaces de gobernarse a sí mismos son partidarios frenéticos de los gobiernos que dominen en beneficio de los intereses especiales y en detrimento de los populares. Los pueblos que ignoran el proceso le tienen horror, como a todo lo desconocido, y adoran la tiranía que los devora, siempre que ésta sea ungida por los sentimientos o las costumbres populares. En los pueblos de esta clase, la aparición de un nuevo tirano progresista, dispuesto a luchar con el regresista, es un gran adelanto, un principio de salvación, un homenaje a la moral. Yo soy partidario de la democracia. Ah, chinga. Sí. Como soy partidario de los grandes vapores, correos para los viajes marítimos, pero no se me ocurre establecer líneas de navegación con barcos de 10.000 toneladas de capacidad en lagunas fangosas que tienen 20 centímetros de profundidad. Soy, pues, partidario acérrimo de la tiranía progresista en los pueblos enemigos de todo progreso, y en consecuencia, esclavos forzados del tirano que les hace amar su incapacidad. Creo que es natural que corra la sangre y que se le impongan grandes sacrificios a un pueblo para salvarlo. La reforma en México, como en todas partes, era necesaria y debía intentarse costara lo que costara. Pero evidentemente que no era el momento de provocar una tremenda guerra civil, agotante para la nación hasta ponerla en agonía, cuando el ejército de Estados Unidos nos había invadido para despojarnos de más de la mitad de nuestro territorio, cuando nos había vencido, humillado, despreciado,
más que por su fuerza, por nuestra falta de unión, de disciplina, de patriotismo. El deber de todo mexicano en 1846 y 47, reformista, moderado o clerical, era defender a su patria, olvidar sus convicciones políticas, expulsar sus odios, abrazar a sus enemigos políticos y combatir como hermanos, serenos y valientes contra el invasor. Decretar una fuerte contribución sobre los bienes del clero, no porque era el clero, no por hacer reforma, no por arruinar su poder y sus privilegios, sino porque era el gran rico de la nación, y el Estado tiene derecho de imponer fuertes contribuciones extraordinarias a sus súbditos para salvar a su patria. Era debido, legítimo, patriótico, irreprochable. Pero hacer este derecho como una emboscada para atacar al clero, como clase para llegar a la reforma, era antipatriótico, demagógico e imbécil. La Iglesia tenía que resistir como institución, que no tiene ni debe tener patriotismo, porque su dogma es ser universal. Su doctrina es ser única, su ambición, reinar sobre la humanidad. Su ideal teórico, preparar para la vida eterna. En consecuencia, poco le importan las naciones, las formas de gobierno, las geografías políticas, las cuestiones internacionales. Para la Iglesia, lo mismo es que la humanidad viva agrupada en clans, en municipios, en federaciones, en centralismos, en imperios. Mientras más en la mierda vivamos, para la Iglesia mejor. La Iglesia se rige por lo que considera el bien de Dios, la voluntad de Dios, la gracia de Dios. No puede depender de la voluntad de un pueblo, ni someterse a la agresión de un gobierno, aun cuando éste obre en nombre del patriotismo. Por eso me cae bien Bulnes, güey, porque siendo honestos, aunque a mí en lo personal me caga la Iglesia, tiene razón, güey. O sea, está diciendo cosas que son muy válidas para que defiendas a tu institución estafadora, digo, religiosa, con la cual le robas la fe y el dinero a la gente, güey. Digo, le ofreces oportunidades de salvación y fe y vida eterna. Guiño, wink, wink. El Estado tiene razón de no reconocer en su seno esa soberanía que lo aniquila y destruye en la sociedad. Y el gobierno, toda obra de la razón, pero el criterio de la Iglesia no es el de la razón humana, que le parece muy despreciable frente a la razón divina. Ni la Iglesia, sin dejar de ser la Iglesia, puede aceptar el criterio del Estado. Ni el Estado, sin dejar de ser el Estado, puede aceptar el criterio de la Iglesia. El conflicto entonces no tiene ni ha tenido, ni puede tener, más solución que la que proporciona la fuerza. Si el Estado vence, la Iglesia someterá su cuerpo a las cadenas, nunca el alma. Si la Iglesia triunfa, el Estado hará lo mismo. La lucha solo puede terminar con la ruina de la religión. Con la unificación del criterio de la conciencia de los pueblos, la humanidad. No puede ser teócrata. Tiene que ser atea o inventar una religión que no choque con un progreso incesantemente indefinido. Lo que a mí y a Francisco Bulnes nos parece difícil. Pero el pequeño círculo de Gómez Farías, en 1847, hizo cosa peor. Se declaró socialista. Todavía peor, se reveló anarquista. Anarquista no de blusa, ni de sombrero de petate, sino anarquista de redingote raído, pesetero, floretista, con odio inextinguible a la misma clase social a la que pertenecía. No era el anarquismo de la ignorancia desesperada, por falta de trabajo. Era el anarquismo razonado del profesionalismo para no trabajar. No proclamaba el privilegio socialista. El Estado dará a cada uno según sus necesidades legítimas, sino el demagógico. El Estado dará a cada uno en proporción de su maldad y de sus vicios, y lo que equivale a decir, la sociedad para su vez. La sociedad tiene que rechazar el militarismo, el clericalismo, la demagogia, porque no puede ser cuartel, ni convento, ni taberna. En 1847, Santa Ana representaba el cuartel, el clero el convento, Gómez Farías la taberna, Pedraza, el jefe de los moderados, representaba lo que siempre han representado los moderados, la vacilación entre el cuartel y el convento y la taberna.
En 1847 no hubo un grupo verdaderamente liberal que representara la razón, a la patria, a la libertad. Y en esos momentos luchábamos contra un pueblo en que cada uno de sus miembros, aún los más humildes, sabía representar como un embajador de la soberanía del trabajo, a la patria, a la razón y a la libertad. Lucha ridícula, irrisoria, siniestra. Un pueblo organizado como un gigante contra una chusma cobardada por el dolor y la anarquía, que pretendía ser pueblo antes de haber adquirido las virtudes. De esa grande ambición, requiere el pronunciamiento de los polcos. Fue el primero, la resistencia al socialismo. Después, una mascarada ruidosa clerical. No, y además imagínate, güey. Era un ejército hecho de inmigrantes que se estaban tratando de ganar su nacionalidad. Puro pinche irlandés locochón marihuano. Y vinieron contra un estado fallido. Por eso es importante, güey, que tengamos conciencia de quién nos gobierna y qué tan dividido está el pueblo, güey. Porque en el momento en el que... O sea, imagínense, güey, nada más esta situación. Si ubican a la presidenta espurio del Perú de ahora, ¿no? Esta Dina Boluarte. Bueno, imagínate la situación de Dina Boluarte con Peña Nieto. Tú dime si hubiera sobrevivido Peña Nieto, güey. Juárez en enero de 1847 se encontraba en la Ciudad de México y asistía a la Cámara de Diputados en calidad de representante por uno de los distritos del estado de Oaxaca. ¿Cuál fue el papel celoso en aquellos días de la crisis política colosal? Cerecero en su caramelo, como base en el suyo, copiando de aquel, han logrado engañar al país con mentiras escandalosas. Cerecero obra, como ya lo hice notar, con la mala fe de un adulador marrullero, pues fue testigo ocular de los hechos, estaba interesado en apreciarlos y tenía inteligencia bastante para hacerlo con exactitud. Busquemos a Juárez hasta encontrarlo a través de la cerrada vegetación de mentiras patrióticas. Para los que acaban de llegar, ahora sí les voy a poner el link de los demás capítulos abajo de la lista de reproducción, discúlpenme. Pero el caramelo se refiere a los caramelos literarios. Se explica en los primeros dos capítulos cómo hay una serie de autores que escriben o ensalzan la biografía de Benito Juárez para hacerlo ver de una manera en la que a nuestro autor en este momento le parece que es incorrecta. Si bien es cierto, dice Cerecero y sus copistas, que el Partido Conservador estaba en el Congreso de 1847, en minoría. Agregósele el Partido Moderado, que estaba ahí, bien y fuertemente representado. Y entrambos lucharon contra el Partido Rojo, que apoyaba a Farías. Rejón, Ramírez y Juárez, y otros sostienen la ley. Y Otero y sus prosélitos lo atacan. La ley salió al fin. Cerecero, biografía de Juárez, página 31. Cerecero tiene en estas líneas cinco afirmaciones. Número 1. Perdón. Que el Partido Conservador estaba en el Congreso en minoría. Cierto. Número 2. Que el Partido Moderado, fuerte y bien representado, se le agregó. Es decir, que formó una liga de moderados y conservadores. Cierto. Que el Partido Rojo luchó contra la liga y la venció, pues la ley salió al fin. Falso. Que Juárez fue uno de los líderes del Partido Rojo, que sostuvo la discusión. Falso. Número 5. Que Juárez pertenecía al Partido Rojo en 1847. Falso. Voy a probar las tres falsedades que hay en las cinco afirmaciones de Cerecero, sin seguir el orden que he colocado dichas afirmaciones. Desde luego y como primera prueba de la multitud que expondré en este libro de que Juárez no era rojo, en 1847 presentó el siguiente documento escrito, en 1849. Gobierno Eclesiástico de Oaxaca. Excelentísimo señor, cuando la experiencia no nos hubiera acreditado satisfactoriamente el pulso y acertijo con que la mano de vuestra excelencia ha manejado las riendas del gobierno, bastaría para inspirarnos la debida confianza, la inconformidad, la uniformidad con la que los individuos del cuerpo legislativo sufragaron para la reelección de vuestra excelencia, en el universal aplauso con que ha sido celebrada su posesión.
el patriótico, juicioso y lisonjero programado de vuestra excelencia ha ofrecido continuar en el nuevo periodo, y el vínculo sagrado del juramento con que se ha afianzado las promesas y que estrechan nuestras más y más las relaciones de su gobierno con los pueblos. Y si estos necesitan aparentarse para amoriergarse y obedecer, tener siempre a la vista la unión, conformidad y armonía de sus autoridades, yo me prometo y lo espero de vuestra excelencia que entre su gobierno y esta mitra, así como entre las demás autoridades, la han de ver de tal naturaleza, de por sí mismo un testimonio irrefregable, que uniformemente partimos de unos mismos principios, adoptamos respetuosamente unos mismos medios y tendemos a un mismo fin. Chúpasela. Marcado será el gobierno de paréntesis cultural. Si alguna vez en alguno de estos libros leen V.E, significa vuestra excelencia. Marcado será el gobierno de vuestra excelencia en las forjas de la historia oaxaqueña con los signos de la paz, pensé que ya habían acabado, del amor a la religión, de la sabia dirección de los negocios, de la recta administración de justicia, de la ilustración de los pueblos y de su prosperidad y engrandecimiento, y dejará recuerdos vivos de gratitud que alcanzarán a las futuras generaciones. Con esta persuasión tengo el particular placer de presentar nuevamente a vuestra excelencia mis felicitaciones por su continuación en el gobierno del estado, y de protestarle las seguridades de mi consideración y distinguido aprecio. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Oaxaca, agosto 16 de 1849. Antonio, obispo de Oaxaca. Excelentísimo señor gobernador de este estado. Imagínate, güey, un obispo gobernaba el estado de Oaxaca, güey. O sea, hazme el reputo favor, güey. De la obra miscelánea que forma parte el tercer tomo de las obras de Don Benito Juárez. Para detalles, véase la misma obra que contiene más documentos curiosos. Para que el obispo de Oaxaca felicitara a Juárez por su reelección, era preciso que no fuera rojo. Creo que me equivoqué, a lo mejor el obispo de Oaxaca no gobernaba Oaxaca. En tanto que Juárez haya sostenido en la tribuna la ley del 11 de enero de 1847, que gravaba al clero con una contribución de 15 millones tomados sobre sus bienes, es tan cierto como cualesquiera de los cuentos de la mil y una noches. Juárez no tenía dotes para hablar en público y siempre tuvo la habilidad de reconocerlo. No se encuentra en las actas del soberano congreso correspondientes a las sesiones del 7 y 8 de enero de 1847, en que tuvo lugar el debate al que me refiero, que Juárez haya ocupado la tribuna. Desafío a que se me presente un documento que tal cosa afirme, aun cuando sea una carta particular o una noticia de periódico, siempre que sea de la época. Registrando yo las actas de las sesiones del Congreso de 1847, solo encontré que Juárez había ocupado una vez la tribuna para reclamar a la mesa, en 10 palabras, por qué el acta de sesión anterior no figuraba una petición que había enviado al Congreso de la Unión la legislatura de Oaxaca y que había leído la Secretaría. El señor Pola, no obstante de ser panegrista de Juárez, llama la atención del lector con una nota, chocado por la estupenda mentira de Cerecero. Y dicha nota dice: a la verdad, Juárez parecía una esfinge. Si despegaba los labios en el Congreso, era para decir no o sí. En tanto que sus conterráneos y condiscípulos, Francisco Banuet y Tiburcio Cáñez, entraban en las discusiones. Es cierto que Juárez votó la ley del 11 de enero de 1847, que el clero declaraba contraria a los intereses de la religión, pero la votó, como la votaron todos los santanistas, algunos moderados y aún conservadores, porque su ilustración y los notables discursos de Rejón y Ramírez les hicieron ver que nada tenía que ver la religión con el derecho del Estado de imponer una contribución a la guerra, a los cuantiosos bienes del clero. En momentos que la patria angustiada no tenía ya elementos pecuniarios
para resistir al victorioso invasor extranjero. Juárez votó la ley, porque en 1847 pertenecía al grupo de los amigos fieles, indiscutiblemente leales, dispuestos a todo sacrificio, por su ídolo, el general Santa Anna. Y esta afirmación la prueba Juárez con su propia firma, en un documento que fue publicado en el Diario del Gobierno de la República, y que, entre otras cosas, contiene un párrafo demostrativo de que los signatarios de dicho documento habían constituido en los Monteros de Espinosa, que velaban el sueño, o los insomnios, y el honor, o el prestigio, y el poder del general don Antonio López de Santa Anna. Dice así el curioso párrafo al que me refiero. Poco a poco le hemos seguido en sus manejos a los moderados. Hemos logrado desconcentrarlos, y el último árbitro que les ha quedado de acudir al llamamiento del benemérito de la patria. Presidente actual de la República, don Antonio López de Santa Anna. Opondremos la lealtad con que hemos sostenido al soldado del pueblo, elevándolo a la alta dignidad que se haya investido, salvándolo de este artificio con que se trató de privar las inmunidades del presidente, al darle el permiso para mandar en persona al ejército del norte, conservándole el puesto del que querían privarle los más de los que hoy invocan su nombre, cuando solicitaban la observancia de la Constitución del año de 1824 en todas sus partes, dando con esto lugar a la rebelión que hoy aflige la capital. México, 11 de marzo de 1847. Jesús Camarena, Francisco Banuet, Vicente Romero, Miguel Lasso, Pedro Jorge Lanzuza, Eligio Romero, Ambrosio Moreno, José María Sánchez Espinosa, Miguel García Vargas, Manuel María de Villada, José María del Río, Manuel Crescencio Renjón, Agustín Buenrostro, Pedro Subieta, Fernando María Ortega, Juan Otón, Domingo Arriola, Benito Juárez, Tiburcio Cañas, Feliciano González, Joaquín Ramírez España, Miguel G. Rojas, Longinos, Banda. Discursos y manifiestos de Juárez. Recopilación de Ángel Paola. El general Santa Anna tenía más empeño que Gómez Farías en que se votase la ley del 11 de enero de 1847. No por privar al clero de sus riquezas, sino por salvar al ejército que organizaba en San Luis de su disolución por la indigencia. El 13 de enero de 1847, el general Santa Anna decía, contestando al ministro de guerra, con el oficio de vuestra excelencia, fecha 10 del corriente, he recibido el decreto del soberano Congreso Constituyente, facultando al Poder Ejecutivo para proporcionarse hasta 15 millones de pesos, hipotecando o vendiendo bienes de manos muertas al efecto indicado, con el objeto de acudir a los gastos de la guerra que nos hacen los Estados Unidos. Fácil es conocer que el augusto Congreso ha apelado a este recurso, como único que existía en las circunstancias actuales para salvar la independencia nacional, combatida por todas partes. Y en esto, precisamente, ha acreditado su patriotismo y la representación nacional. Y a su muy distinguido amigo, don Manuel Crescencio Renjón, decía el general Santa Anna, el decreto que ustedes acaban de expedir es salvador y eminentemente patriótico. Los dignos representantes que lo han votado han merecido bien de la patria. Este precioso documento ha sido recibido por estas beneméritas tropas con las más vivas muestras de entusiasmo. Pero es preciso que usted se lleve a cabo toda puntualidad y prontitud. Emplee usted, pues, todo su influjo para que desde luego, a luego, el gobierno me mande las sumas necesarias para cubrir los presupuestos de este ejército. En la misma fecha, escribió al diputado, don Crescencio Gordoa. El ejército, le decía, está muy reconocido el apoyo que le ha prestado la representación nacional. Y esta debe contar con él en reciprocidad para el cumplimiento de sus determinaciones. El abogado, don Miguel Lasso, escribía el mismo día, 14, estas palabras. Mi muy estimado amigo, la muy grata de usted, de 9 del corriente, me deja impuesto con la mayor satisfacción que los esfuerzos que usted y todos los amigos han hecho en el seno de la representación nacional para que se faculte el Poder Ejecutivo para proporcionarse 15 millones de pesos
con objeto de acudir con ellos a los gastos de la guerra. Las facultades que se han concedido al gobierno de las actuales circunstancias salvarán a la República del abismo al que está orillada. Zamacois, Historia de México, tomo 12. Ay, para fabricar pergaminos al Gran Partido Rojo y a Juárez, títulos de divinidad democrática, los escritores sin criterio, sin pudor o sin capacidad para el cargo han osado afirmar, como ya lo impuse, como ya lo expuse, que en el Congreso de 1847 había una liga de conservadores y moderados contra el Gran Partido Rojo. Lo que se quiere llamar el Gran Partido Rojo era una mezcla explosiva de santanistas y demagogos unidos pasajeramente por la necesidad, también pasajera. Entre los redactores de los apuntes se encuentran, descollando como personas serias y políticos honrados, los licenciados don José María Iglesias y don Ignacio Ramírez, testigos tenaces e inteligentes de los acontecimientos que estudio. Sobre todo, don Ignacio Ramírez, en 1847, era jefe de un pequeñísimo grupo político, reformista radical, sin demagogia, y diputado al Congreso de la Unión. Pues bien, ambos escritores nos dicen: ya hemos dicho que desde que el Congreso nombró presidente de la República al general Santa Anna y vicepresidente a don Valentín Gómez Farías, el disgusto fue casi universal, exceptuando, como es fácil concebir, a los partidarios de ambos personajes. Apuntes, página 124. Estas últimas palabras prueban que tanto Santa Anna como Gómez Farías tenían sus respectivos partidarios. Luego había dos círculos, bien distintos por cierto, porque Santa Anna representaba el militarismo cínico o hipócrita según el caso, y Gómez Farías, la demagogia, cuyo programa era el ataque a la propiedad particular y a los derechos individuales de todos los que no pertenecían al vil populacho o a sus embaucadores. Los mismos redactores de los apuntes nos dicen: el partido santanista del que formaba parte Juárez detestaba en el fondo de su alma a don Valentín Gómez Farías. Creía que su gobierno era incapaz de enviar ninguna clase de socorros al ejército, pero demasiado cuerdo para comprometerse decididamente, sin orden expresa de su jefe. Había estado haciendo conservir, esperando a los descontentos y prometiendo indirectamente apoyo al gobierno. Oh, qué desmadre era esa época, ¿eh? Bueno, el pronunciamiento de la ciudadana fue el 4 de agosto de 1846. Tomó posesión la presidencia provisionalmente el general don Mariano Salas. Entretanto, el nuevo Congreso emanado de la Revolución nombraba presidente y vicepresidente de la República. Los partidos eran entonces el conservador, el liberal representado por los moderados, pues como decía don Melchor Ocampo en 1855, a quien ya cité, eran ligerísimas las diferencias entre liberales y moderados. Y esto lo comprobaré de una manera completa un poco más adelante. Santa Anna, bien ilustrado por sus partidarios, comprendió desde su llegada a México que no tenía mayoría entre los políticos, ni inspiraban sus promesas confianza a la nación sensible. El mejor modo de hacerse el ídolo de todos los mexicanos, irresistible en popularidad, era ganar una gran batalla al ejército norteamericano. Y fue lo que desde luego intentó. Mas no teniendo ejército para dar la necesaria batalla, le fue preciso organizar uno, y este no podía quedar listo, y la batalla ganada antes de las elecciones. Entonces se colocó entre los moderados y los demagogos, enseñando a ambos, engañando a ambos, pero decidido a inclinarse en favor de los moderados en cualquiera situación grave, pues comprendía que el grupo demagógico era antisocial, pequeño y detestado por la nación. Comprueban estas apreciaciones los redactores de los apuntes, con tal apoyo que hicieron los demagogos orillar a Salas a medidas violentas. Mas este les dio entonces una prueba de su independencia, arrojándoles de su lado y declarándose abiertamente por los moderados. Los puros no se desconcertaron todavía por tal derrota, fiados aún en las promesas lisonjeras de Santa Anna. Mas cuál fue su sorpresa cuando a los pocos días del cambio de ministerio, verificado en octubre de 1846, llegó a México la aprobación de aquel a todo lo que ha hecho por Salas.
En su despecho no hubo injuria, ni denuesto, que no prodigiaran aquellos jefes. Y Santa Ana tuvo que pasar por la publicación de su correspondencia secreta, cuyo hecho lo dejó bastante comprometido. Le publicaron sus mensajes de WhatsApp. Si en octubre de 1846 los demagogos llenaron de insultos y denuestos a Santa Ana porque había probado la conducta de Salas, que se puso del lado de los moderados, tenemos probados estos hechos. Primero, lo que se quiere llamar el Gran Partido Rojo de 1847 era la mezcla explosiva de santanistas y demagogos. Número 2. Ambas facciones se detestaban profundamente. Número 3. Los demagogos, o puros, ya sabían en diciembre de 1846, cuando tuvieron lugar las elecciones presidenciales, que en octubre de 1846 Santa Ana se había burlado de ellos y aprobado las medidas de Salas que los había hecho a un lado. No podía haber más que desconfianza, odio, perfidia y hostilidad sorda entre santanistas y demagogos. Tal era el Gran Partido Rojo de 1847. Y como los demagogos no llegaban por su número a partido, ni siquiera a facción, sino a camarilla, puede decirse que el Gran Partido Rojo de 1847 era una facción personalista, militarista, trufada con demagogia. La falta de observación del método, de análisis, de imparcialidad y buena fe en los estudios históricos en México hace que confundamos con el nombre de puros, entidades políticas muy diversas. En 1833, la Reforma aparece con don Valentín Gómez Farías, al frente de un grupo selecto de eminencias como Zavala, Mora, Quintana Roo, Espinosa de los Monteros, el doctor Couto, habiendo tenido por precursores a Morelos y a Fernández Lizardi. La brosa demagógica, o más bien anarquista, existía entonces como ha existido siempre, para deshonor de todos los partidos, pues en los gobiernos dictatoriales figura como el grupo servil hasta tocar el fecalismo. Así había aparecido bajo Bustamante y Santa Ana, en los peores días de terror, de maldad, de vergüenza y desaliento para el país. En la forma fecaloide o anarquista de los gobiernos, la han empleado para los servicios vergonzosos que exige la política, bajo todas las formas de gobierno, sobre todo en las naciones latinas. Pero la regla ha sido no elevarla, no presentarla a la sociedad cínicamente como a sus verdugos, no escucharla, no sentarla a la mesa de los personajes, no darle participación en ningún espectáculo público, tratarla en fin como la sociedad trata a los proveedores de sus debilidades y vicios. Un hombre público comete la más trascendente de las faltas, equivalente a un suicidio, si admite que se declare su familia, la brosa de todos los partidos y el residuo de todas las podredumbres políticas. Gómez Farías era el tipo del eminente, del honrado, del apostólico. Mas su debilidad fue confundir a la brosa con el liberalismo y a las úlceras del pueblo con el propio pueblo. En 1847, los puros son la bosa, demagógica. No tienen un solo hombre eminente. Ramírez, Ocampo, Degollado, reprueban sus violencias, su programa anárquico, su actitud impúdica de traficantes de principios, sus odios de desheredados de toda virtud. Ningún hombre de significación, de prestigio, quiere estar con ellos, excepto uno solo que vale mucho, pero que está ciego, Gómez Farías. Los puros de 1847 ni son los reformistas de 1833, ni los constituyentes de 1856, ni los rojos de 1858 y 59, ni los jacobinos de 1867 al 76. Y sin embargo, la ignorancia ha identificado a todos. Te digo que se va bien recio este güey. La mejor prueba de la inferioridad moral e intelectual de los puros de 1847 es que su nombre no ha pasado a la historia. Juárez, he probado y seguiré probando, no fue de ellos. Ramírez los condena en el Don Simplicio. Zarco les vuelve la espalda cuando lo rodeaban. El Monitor Republicano sostiene la necesidad del movimiento polco. Y don Melchor Ocampo aparece como el candidato vicepresidencial de los moderados, que entonces eran los verdaderos liberales. No se destacan en la historia,
para saber cuántos eran y quiénes eran en el Congreso. Es preciso usar el método de eliminación. Voy a emplearlo. Todos los puros diputados que Cerecero llama el Gran Partido Rojo concurrieron a votar la ley del 11 de enero de 1847, que el clero declaró roja, sacrílega, atea. Los diputados que votaron dicha ley fueron Aguirre, Arriola, Agreda, Alcalde, Anaya, Banda, Banuet, Benítez, Buenrostro, Agustín, Buenrostro, Manuel, Camarena, Cañas, Cordero, Ceballos, Comonfort, Enciso, García Rojas, García Vargas, Gordoa, Guerrero, Hernández, Iturribarría, Juárez, Lanzúa, Lanzo, Lenchón, Moreno, Navarro, Ortega, Ortiz de Zárate, Otón, Parada, Perdigón, Garay, Ramírez, España, Rejón, Río, Romero Eligio, Romero Vicente. Qué cagado que nada más había un Ramírez y había dos Romeros, güey. Sánchez, Espinosa, Suárez y Iriarte, Veinta, Villada y Cetina Abad. He probado que Santa Anna ordenó a sus partidarios que votaran la ley del 11 de enero con el objeto de obtener recursos para seguir la guerra contra el invasor, quitando de la lista a los diputados santanistas que obedecieron a su ídolo, pues otros influenciados por el clero no quisieron votarla. Los santanistas que votaron la ley fueron Jesús Camarena, Francisco Banuet, Vicente Romero, Miguel Lasso, Pedro José Lanzúa, Eligio Romero, Ambrosio Moreno, José María Sánchez Espinosa, Miguel García Vargas, Manuel de Villada, José María del Río, Manuel Crescencio Renjón, Agustín Buenrostro, Pedro Subieta, Fernando Ortega, Juan Otón, Domingo Arriola, Benito Juárez, Tiburcio Cañas, Feliciano González, Joaquín Ramírez España, Miguel García Rojas, Lóginos Banda. Total 23. Discursos y manifiestos de Benito Juárez. Si quitamos a los moderados y conservadores que figuran entre los votantes de la ley, como don Ignacio Comonfort y don Manuel Buenrostro, que en el Congreso Constituyente habló y votó contra la libertad de cultos, a Cetina Abad, a Iturribarría, al general don Pedro María Anaya, a Ortiz de Zárate y a Gordoa, si además restamos a don Ignacio Ramírez, reformista radical, pero jamás demagogo, quedan 13 puros en el Congreso. 13 miembros en un Congreso de más de 100 diputados no expresan partido, y como no tenían eco en la nación, ni siquiera un solo estado, con excepción de la capital, en la prensa de escándalo y en los barrios con el populacho, no se les puede calificar más que de camarilla demagógica. La camarilla demagógica quiso el poder, pero no es cierto que lo consiguiera. Su influencia no le venía de la simpatía que a la sociedad inspiraba, ni de la potencia de sus recursos intelectuales, guerreros o pecuniarios. Toda su potencia estaba reducida a las injurias en la prensa de escándalo, en los clubs de léperos y los motincillos que organizaba. ¿Quién sabe a qué partido azul y otro que tiene la bandera de México se parecen? ¿No les da la impresión? Es cierto que elevó a Gómez Farías a la vicepresidencia, pero fue debido precisamente a su debilidad y a la torpeza del partido moderado que dejó obrar a esa debilidad. El 23 de diciembre de 1846, los diputados presentes en la capital que podían asistir al Congreso eran 97, y así clasificados. Netamente santanistas, 39. Moderados y algunos conservadores, 45. Puros o demagogos, 13. Total, 97. La lucha electoral en el celo de la Cámara de Diputados para la Presidencia de la República debía tener lugar entre Santa Anna y don Francisco Elorriaga, candidato de los moderados. En toda asamblea donde hay dos partidos, con fuerzas casi iguales, decide todas las cuestiones cualquier insignificante grupo existente en la asamblea e independiente de los partidos contrincantes. Los moderados creyeron que los puros que habían insultado a Santa Anna en octubre de 1846 votarían contra él o se abstendrían de votar. Pero los santanistas más hábiles ofrecieron a los demagogos la vicepresidencia de la República,
para la persona que designaran, con tal de que todos sus votos los dieran a Santa Ana para presidente. Hecha la elección, resultó: por el general Santa Ana, 52 votos; por don Francisco Elorriaga, 37; por Espinosa de los Monteros, Gómez Farías y el general Ángel Trías, 2 votos; por Gómez Pedraza y por Ibarra, 1 voto, total 97. Pero la elección debía computarse no por votos de diputados, sino por votos de diputaciones, lo que perfectamente antidemocrático, pero así lo percibía la Constitución de 1824. Santa Ana triunfó por 2 diputaciones. La liga entre santanistas y demagogos, cuyo candidato era Farías, realizada bajo el concepto de que don Valentín sería presidente de la República, se comprueba con la votación por diputaciones, que aquí se las dejo para que la puedan ver ustedes con sus propios ojitos, que se han de comer los gusanos. Chinga. Ahí está. Ups. Por Santa Ana, 11 diputaciones. Y por Elorriaga, 9, por un total de 20. Parecido como se vota hasta la fecha en Estados Unidos, la mentira de la democracia gringa. El anterior cuadro nos muestra que la Liga de Santanistas y Puros votó por Santa Ana y Gómez Farías para presidente y vicepresidente respectivamente. Fueron candidatos de la Liga de Moderados y Conservadores para presidente y vicepresidente respectivamente don Francisco Elorriaga y don Melchor Ocampo. Lo que afirma la verdad ya citada que sentó Ocampo, que hasta 1855 la diferencia entre moderados y liberales era imperceptible. Si la elección de vicepresidente hubiera sido democrática, por diputados y no por diputaciones, lo hubiera ganado don Melchor Ocampo, pues fue por Ocampo 45 votos de diputados, por Gómez Farías 35 y por diversos 14, por un total de 94. Y los votos diversos cayeron entre don Pablo María Anaya, que era moderado, don Francisco Elorriaga, que era moderado. Bueno, don Pablo tuvo 9 votos, don Francisco tuvo 2. Don Luis G. Cuevas, que era conservador, y don Pedro Subieta, que era santanista, tuvieron 1 voto y solamente hubo un revolucionario punk que anuló su voto y lo dejó en blanco. Todos estos datos electorales están tomados del acta de sesión del Soberano Congreso, erigido en el Congreso Electoral, en el Colegio Electoral el 23 de diciembre de 1846. He aquí explicado por qué 13 demagogos consiguieron colocar a don Valentín Farías como vicepresidente de la República. Cerecero, y por consiguiente todos los que lo copian nos informan. La revolución clerical se había apoderado de los puestos públicos en Oaxaca desde el 15 de febrero de 1847. Y aunque Juárez y sus amigos habían obtenido órdenes para establecer las autoridades legítimas, ¿de quién habían recibido estas órdenes Juárez y sus amigos? Si las habían recibido antes del 16 de septiembre de 1847, eran órdenes de Santa Ana. Y si las recibieron después de esa fecha, eran órdenes de don Manuel Peña y Peña, presidente de la República y jefe del Partido Moderado. De todos modos, Juárez y sus amigos recibieron esas órdenes de los enemigos más acérrimos de los puros. Y Juárez, como nos los dice Cerecero, estaba dispuesto a cumplirlas. No es posible admitir que Santa Ana o Peña y Peña diesen a un rojo la comisión de apoderarse del gobierno de Oaxaca. La verdad es que el intransigente Juárez, después de aparecer Montero de Espinosa o Santa Ana en enero de 1847, en octubre del mismo año, se encontraba en las filas de los moderados por ser los que tenían el poder. Si Juárez hubiera sido puro, su lugar jamás hubiera sido, al subir el poder de nuevo los moderados, el gobierno de Oaxaca. Dice el adagio: más pronto cae un mentiroso que un cojo. Cerecero, después de haber mentido como caballero de industria o de adulación, para cincelar una personalidad roja, apostólica, austera e intransigente de Juárez, conducido por su palabra en 1847, el espíritu del Congreso y agitando el de la nación, nos dice sencillamente: estos 5 años de su administración en Oaxaca, de 1847 a 1852, fueron los que comenzaron a hacer de Juárez un hombre notable y conocido en la República. Luego, antes de su gobierno de Oaxaca,
Juárez no era notable ni conocido en la República. Ni tampoco hizo cosa alguna en Oaxaca antes de ser un gobernador que lo acredite como hombre de principios fijos, como apóstol de una gran causa o algo importante en la evolución de nuestra reforma. Juárez, antes de ser gobernador, fue un burócrata vulgar de provincia, rodando de gobierno en gobierno, de pronunciamiento en pronunciamiento, de oficina en oficina, pagando tributo al vicio nacional, de emplenomanía. Es demasiado grosero que se nos quiera servir a Juárez en el plato rajado del politiqueo, como el niño prodigio con estrella del oriente en su nacimiento, con cometa que le sigue en el seminario, con las constelaciones de la astrología rodeándolo en el instituto cuando realiza el prodigio de leer y meditar a Benjamín Constant y al venezolano Rocío. Juárez llegó a los 41 años de edad sin haber hecho más que lo que hacen todos los abogados de provincia sin clientela sustanciosa: hacerse diputados. Arrojarse de cabeza en la política mezquina, de campanario, con la firme resolución de escribir su nombre como empleado público, inamovible en el escalafón burocrático local. Juárez no fue por tal conducta indigno, porque en aquellos tiempos se seguía la carrera burocrática montado en el lomo de los sables de todos los cuartelazos. Pero por lo mismo que los hechos prueban, que Juárez hizo en Oaxaca hasta 1847, lo vulgar e inofensivo que hacían todos los empleados vulgares de su época. Es ridículo que se pretenda presentárnoslo como el volcánico Mesías del Nuevo Testamento reformista. Chan, chan, chan. Creo, me queda claro,